¿Tienen algún orden de preferencia o les parece que como están los sentados, como nos llevan, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Cómo nos presentamos en la lista? Sí, es Satriani, Cosette y Víctor, justo como están sentados. Perfecto. Bueno, nada más antes de empezar, quienes no se han registrado, al salir hay una cita de registro. Si luego tienen la amabilidad de apuntarse, se los agradecería mucho. Ay, ay. Yo creo que por los tiempos y la discusión se puede dar entre 20 y 25 minutos. Les queda bien que fueran 25 minutos en casa. Porque siendo 3, 25 minutos nos veremos en menos a 1 hora 15 y luego todavía tenemos tantito para discusión. ¿Sí? Entonces les paso un aviso a los 5 minutos. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha? Creo que sí. Buenos días, bienvenidos a la tercera mesa de Teoría Crítica desde las Américas, en donde están acompañando a nuestros tres ponentes. Vamos a arrancar entonces con la primera ponencia de Satriani Durán. Bienvenido, Satriani. Mi nombre es Daniel, voy a estar como moderador, lo que necesiten estoy a la orden. Satriani es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía. Actualmente estudia la maestría de Estudios Filosóficos por la Universidad de Guadalajara. Bienvenido aquí a Guanajuato. Y sus intereses académicos y líneas de investigación giran en torno a la filosofía del derecho, filosofía política y temas de teoría del Estado, política, violencia y derecho, entre otros. Padre Satriani, adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, el tema del que yo les voy a hablar tiene que ver con una situación específica que se da en la capital del estado de Jalisco, que es Guadalajara, que es la ciudad en la que yo vivo, en donde, bueno, la problemática más urgente, entre muchas otras que tenemos, tiene que ver con la desaparición forzada. No sé si lo sabían, pero Jalisco es la entidad número uno en desaparición forzada de personas. Tenemos alrededor de 15, 16 mil personas desaparecidas desde un tiempo para acá, y pues es una cifra brutal, siendo que es un estado que tiene alrededor de 8 millones de habitantes y la gran mayoría se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, bueno, en este sentido, sucedió un hecho pues bastante interesante respecto de una escultura que se develó de Fray Antonio Alcalde, que era un fraile insigne de la historia de la ciudad, que fundó el Hospicio Cabañas, entre otras cosillas, y cuya avenida principal tiene su nombre. Entonces, bueno, me hizo recordar algunas cuestiones que les voy a compartir a continuación respecto de ciertos vacíos legales que existen en este caso. Pues bueno, me voy a permitir leerles aquí el texto, esperando que sea suficiente el tiempo. Bueno, empiezo haciendo una mención acerca de quién es Walter Benjamin, que dice que fue un filósofo alemán asociado a la Escuela de Frankfurt, que en su producción de textos abarca cuestiones tales como la crítica literaria, traducciones y ensayos que giran en torno a sus ideas estéticas, al materialismo histórico, al romanticismo y al misticismo de carácter judío. El presente texto tiene por objeto recoger elementos que pueden ser de utilidad para la comprensión de un fenómeno concreto a partir de la lectura de la crítica de la violencia, texto del autor publicado hace 1921 en medio de una situación compleja en Europa enmarcada en conflictos armados de grandes proporciones, tales como la Primera Guerra Mundial, que a su vez desencadenó una serie de eventos que habrían de desembocar en un segundo enfrentamiento bélico aún mayor. De acuerdo con Stuart, la crítica de la violencia está implicada con la aplicación y el sostenimiento de la ley, en donde los ordenamientos normativos, herencia de la tradición liberal, lejos de aparecer con ciertas cualidades democráticas y de racionalidad, son aplicadas por el poder a través de formas discrecionales o arbitrarias que mantienen elementos representativos de la autoridad, tales como la policía. Si bien existen dos grandes corrientes del derecho, diferentes entre sí, que Benjamin enuncia en su obra, a saber, el derecho natural y el derecho positivo, el autor refiere que ambas mantienen una constante que las relaciona, y este es el uso de la violencia para la creación y para el mantenimiento del estado de cosas manifiesto en la regularidad que confieren las normas jurídicas. Sin embargo, la cuestión está dirigida en este caso y en la mayor parte del texto a lo que se entiende por derecho positivo, en donde se argumenta que las normas carecen de un fundamento divino o metafísico y más bien se tratan de convenciones y de acuerdos que determinados grupos sociales han decidido adoptar dentro de un territorio dado, configurando así el imperio de las leyes, el estado de derecho, mismo que es definido por Hierro en palabras de Díaz,
como la manifestación de una voluntad general. Es entonces en este sentido del derecho positivo y del gobierno de las leyes que cobra relevancia la distinción en cuanto a la legitimidad o ilegitimidad de la violencia, misma que es facultad exclusiva del Estado para la conservación de la ley, teniéndola esta como un fin en sí misma. El mantenimiento de lo dispuesto por las leyes a través de la policía resulta útil para el estudio del caso que será objeto de un breve análisis a la luz de las consideraciones de Benjamin y de aquellos otros que han buscado interpretar sus visiones sobre el derecho, la justicia y el Estado en una situación más o menos reciente que se encuentra inmersa en un contexto local bastante complicado, en donde las expresiones de descontento o de denuncia de las problemáticas son objeto de una fuerte vigilancia policial. En este sentido, vamos a revisar entonces esta situación acontecida en 2019 respecto de la escultura de Fray Antonio Alcalde en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, misma que fue intervenida con mensajes de protesta y que fue llevada a cabo por Alfredo López Casanova, además de las consecuencias que hubo inmediatamente después de su intervención a favor de la causa en la búsqueda de las y los desaparecidos en el estado de Jalisco. El 19 de marzo de 2019, la escultura de Fray Antonio Alcalde fue intervenida por su propio autor, el escultor Alfredo López Casanova, quien en compañía de un par de madres buscadoras de personas desaparecidas, develaron consignas grabadas en la propia estatua que dan cuenta de la rabia e indignación de la población jalisciense y más aún de esta ciudad respecto de uno de los problemas más complejos y generalizados que hay en la entidad, la desaparición de personas. Esta acción se llevó a cabo en pleno centro histórico de Guadalajara, a un año de que se diera a conocer la noticia de la desaparición de 3 estudiantes de cine a manos de sujetos armados que decían pertenecer a la Fiscalía del Estado y que posteriormente las autoridades afirmaron que eran parte de uno de los grupos delictivos que operan en Jalisco. Durante el proceso de modificación que se llevó a cabo a plena luz del día y ante la mirada de funcionarios municipales, así como de la Policía de Guadalajara, el escultor y las madres buscadoras terminaron su labor e inmediatamente después el autor de la obra fue retenido por agentes del orden, aduciendo que se había producido un daño a la misma y que al no poder comprobar a través de ley alguna o reglamento, fue dejado en libertad. Esto según la nota del informador del 19 de marzo de 2019. Uno de los argumentos que empleó el agente de seguridad para justificar la retención de López Casanova fue que la estatua había sido modificada, que por esa simple razón de haber cambiado, mostrando detalles que si bien aparentemente no estaban allí antes, fueron revelados a un año de la desaparición de los 3 estudiantes de cine desaparecidos, presuntamente ultimados y disueltos en 2018. Ante esta situación, y sin tener una idea clara de la forma en la que se debía proceder a raíz de la modificación que se hizo, la policía decide retener al autor que, en palabras de Vallejo, sin delito no había cómo detener al escultor, pero tampoco se le quería dejar ir. Málaga sostiene que la retención policial significa una inmovilización provisionalísima, que solo puede mantenerse durante un tiempo necesario para la realización de una determinada diligencia policial, misma que debe estar motivada por un hecho jurídico que se configure, ya sea como una falta administrativa en contra de las normas establecidas por el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, o bien por la comisión o presunta comisión de un delito establecido en el Código Penal. El artículo 11 constitucional reconoce la libertad de tránsito por todo el territorio mexicano sin la necesidad de documento alguno que otorgue permiso para hacerlo, salvando así cualquier acto de molestia por parte de la autoridad sin que ésta encuentre causas fundadas y motivadas para ello. Mientras que por su parte el numeral 16 de la Constitución refiere que nadie puede ser molestado en su persona, familia, propiedades o domicilio, papeles o posesiones, si no es a través de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento. Por lo que en este sentido, la retención del escultor por parte de agentes del orden municipal se encontró fuera de toda norma escrita y fue más bien producto del arbitrio de los representantes de la ley, quienes basándose en la posibilidad de disponer de una facultad discrecional en el ejercicio del derecho y del poder que la misma les confiere, se arrogan la posibilidad de disponer del tiempo y del cuerpo del retenido. Walter Benjamin sostiene que la policía, como entidad fantasmagórica del Estado de Derecho, al moverse dentro de la lógica de la fundación y conservación del mismo, posee esa capacidad de ampliación de las posibilidades de la ley a través del empleo de la violencia con fines jurídicos. Desde esta perspectiva, entonces la policía resulta con la capacidad de intervenir por razones de seguridad, esto entre comillas, en los casos en los que no existe una clara respuesta que pueda encuadrar dentro de los supuestos reconocidos en los ordenamientos jurídicos positivos vigentes, tal como es el caso que nos ocupa, en donde al no existir una ley que ampare las medidas tomadas por la policía, estos se pueden dar a sí mismos la facultad de actuar según su consideración, suspendiendo la posibilidad de operar como constitucionalmente se establece que debe ser un servidor público de cualquier nivel al operar o al actuar.
Lo anterior, de acuerdo con el autor, se manifiesta a través de la limitante que posee el cuerpo policial en su conjunto, inserto en el marco de sus competencias para llevar a cabo todas sus acciones, y que se manifiesta como fundador de derecho debido a que su cometido se centra más que en promulgar leyes, en todo edicto que con pretensión de derecho se permita administrar, mientras que es conservadora de derecho puesto que se pone a disposición de estos fines específicos. Para Ortega, quien hace una lectura de la crítica de la violencia aplicada al caso Ayotzinapa, la policía resume las formas de violencia insertas en el texto y que se manifiestan como creadoras o conservadoras del derecho, que son, a saber, la guerra, el militarismo y la pena de muerte, misma que en palabras de Serrano se traduce en una forma de venganza al identificar al Estado como reflejo del espíritu humano con todo y sus pasiones, que, al mismo tiempo, confirma la incapacidad de esta entidad política para resolver sus tensiones a través de mecanismos civilizados, lo que supone la idea de que para los gobiernos es mejor borrar un error social que corregirlo. Siguiendo con la lectura de Ortega acerca del ensayo crítico, en lo tocante a la cuestión policial, refiere que esta, al estar situada mayoritariamente en el ámbito de la conservación del derecho, en sus propios actos borra cualquier distinción entre los medios violentos y los fines legales, colocándola en una instancia fundante de la norma jurídica, más allá de aquello que pudiese estar ya establecido. Es entonces, debido al carácter espectral que posee, debido a la inmensa ambigüedad con la que opera y su posibilidad para la intervención de derecho, o de carácter legislativo, que la existencia de la policía dentro del marco de un Estado democrático de derecho resulta para Benjamin algo inconcebible, así como la máxima degeneración de la violencia. Tal manifestación de la violencia a través de los cuerpos policiales es garante en consecuencia de actos represivos en contra de algo que el propio autor califica como formas de violencia que no son consideradas legítimas, en razón de que es el Estado el único facultado para el ejercicio de la misma, el monopolio de la violencia con tal de hacer valer el Estado de Derecho, y que en México ha resultado ser una constante ante cualquier forma de protesta legítima en contra de la situación prevalente. Al final, al escultor, como ya se mencionó más arriba, se le fue permitido retirarse. Sin embargo, posteriormente, se dio a conocer en una carta publicada por Casanova, y que refiere Vallejo, en su texto sobre el grito de la estatua, que la intención de la autoridad a través de los agentes de policía que lo mantuvieron retenido en las inmediaciones de la rotonda era detenerlo. Sin embargo, gracias al cálculo de riesgo político que hubiera representado tal acción, se decidió entonces dejarlo ir, mantener los mensajes develados y, en última instancia, culpar del hecho que da origen a la protesta a la administración estatal anterior. Y bueno, aquí planteé unas breves conclusiones y dicen así. La reacción de las autoridades ante la protesta emitida por el escultor Alfredo López Casanova, así como por madres buscadoras de personas desaparecidas, da cuenta de la vigencia de las consideraciones que Walter Benjamin realiza acerca de la naturaleza de la policía dentro de un Estado de Derecho y que tienen prácticamente un siglo ya de haberse escrito, lo que nos muestra el peligro constante al que la población civil se encuentra sometida, teniendo los elementos representantes de la autoridad con una capacidad inconmensurable de obrar sobre las personas y disponer de sus cuerpos, de su tiempo y más aún de sus vidas. La situación se puede tornar más complicada en esta relación entre la policía y la sociedad civil si esta última tiene elementos para llevar a cabo protesta social en contra de una situación de violencia generalizada y que proviene del propio Estado, que opera de una forma abiertamente delictiva, obedeciendo una lógica distinta de acumulación de capital en donde yacen insertos los poderes económicos internacionales, así como el crimen organizado, y que tanto Ortega como Facio reconocen en una forma de acumulación por despojo, a través de la figura del Estado como un mero administrador de la violencia y de este operando con formas de desplazamiento y reordenamiento territorial estratégico en beneficio de los grandes capitales, tanto legales como ilegales. Haciendo uso en todo momento de la violencia. Por lo que si bien es cierto que la mayoría de las personas desaparecidas o que son asesinadas pertenecen a la demografía económicamente activa, esto no representa problema alguno para el mantenimiento del sistema, puesto que los intereses del mismo no yacen centrados en la fuerza de trabajo del proletariado, sino que ahora el objetivo crucial es la explotación directa de los territorios con todas sus implicaciones a través de prácticas de exterminio y desaparición llevadas a cabo por agentes del Estado, policías y militares, o por grupos del crimen organizado. Finalmente, Walter Benjamin resulta útil para entender desde otras perspectivas nociones tales como el Estado de Derecho, mismas que son vistas como condición necesaria para la existencia de una democracia y que resultan especialmente violentas, paradójicas e injustas. Gracias. Muchas gracias, Adrián.
Satriani. Entonces, esta fue la presentación de Satriani, que lleva por título La crítica de la violencia de Walter Benjamin y la protesta social, el caso de la escultura de Fray Antonio Alcalde como vehículo de denuncia y sus consecuencias. Muchísimas gracias. Ahora seguiremos con la siguiente ponencia, dejaremos las preguntas al final para irlas concentrando, donde nos acompaña José Galindo con la presentación de los Macabeos desde la perspectiva de Benjamin entre la soberanía militar y el mesianismo utópico. Me permito leer una breve reseña. José es licenciada en Lenguas y Literatura Hispánica por la UNAM y doctora en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Actualmente es investigadora nacional nivel 1 del SNIC. Su tarea como investigadora, docente y gestora cultural está centrada en la relación entre la experiencia mística y la revelación apolítica, apocalíptica en las tradiciones, lapsus, ¿viste? En las tradiciones judías, cristianas y musulmanas, desde una perspectiva histórica, filosófica, literaria y social, así como los procesos de diálogo intercultural e interreligioso. Actualmente coordina el programa de cultura judaica del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bienvenida, José. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí tan tempranito. Comienzo, y gracias también por el tiempo que nos han otorgado. Los Macabeos desde la perspectiva de Walter Benjamin, entre la soberanía militar y el mesianismo utópico. Los libros bíblicos 1 y 2 Macabeos relatan lo ocurrido en torno a un movimiento liderado por los hermanos de una familia judía sacerdotal, quienes se opusieron a que su pueblo fuese dominado por un imperio extranjero. Uno Macabeos comienza con la descripción del emperador Alejandro Magno y su gobierno sobre aquellos territorios antes dominados por los persas. Relata su agonía, motivo por el cual dispone el reparto de su reino entre los nobles generales, los diádocos, y cómo, entre 175 y 164 antes de la era común, durante el gobierno de Antíoco IV, Epífanes, el que resplandece, proclamado así por considerarse la manifestación terrestre de Zeus, la provincia de Judea entró en un serio conflicto. Una parte de la población judía había traicionado su fe, adoptando las costumbres extranjeras. Antíoco Epífanes impuso acatar las prácticas de los paganos, al grado de levantar sobre el altar de los sacrificios la imagen de Baal Shamen, o Zeus Olímpico. El culto imperial, regente y superador de los credos e identidades locales, podría comprenderse como una forma de organización económica, política y religiosa transterritorial que se desarrollaba desde tiempos de los emperadores persas y que Alejandro de Macedonia implementó con audacia. Así pues, esta historia, como tantas otras en la Biblia, trata sobre la idolatría como el pecado más importante, ya que niega la unicidad y trascendencia de Dios y devuelve al pueblo a la esclavitud. Para aproximarme a los libros de 1 y 2 Macabeos desde la perspectiva de Walter Benjamin, me apoyo en los estudios de Michael Lowy, Judíos heterodoxos, Romanticismo, Mesianismo, Utopía, donde recoge elementos centrales de su obra anterior, Redención y Utopía, el judaísmo libertario en Europa Central, un estudio de afinidad electiva. El trabajo de Lowy perfila los rasgos de un campo de pensamiento que surge en el marco cultural del movimiento romántico, conformado por intelectuales judíos de la llamada Mitteleuropa, es decir, Alemania e Imperio Austrohúngaro, a comienzos del siglo XX. Lowy considera a esta generación como alentada por la noción de afinidad electiva entre el mesianismo judío y las utopías emancipadoras. Cito: se trata de una espiritualidad mesiánica revolucionaria que teje, entrelaza, entrecruza de manera inextricable el hilo de la tradición religiosa y el de la utopía social. Los temas proféticos, místicos o mesiánicos judíos son, al menos en cierta medida, secularizados en su utopía socialista. Pero no se trata de una secularización en el sentido habitual del término. La dimensión religiosa sigue presente en el corazón mismo de su imaginario político. En esta secularización paradójica, el universo simbólico religioso se inscribe explícitamente en el discurso revolucionario y lo carga con una espiritualidad milenarista que parece escapar a las distinciones habituales entre lo sagrado y lo profano, lo trascendente y lo inmanente, la religión y el siglo. Fin de cita.
Para ejemplificar la afinidad entre el mesianismo y la utopía libertaria, tomaré en consideración lo escrito por Benjamin en su ensayo Diálogo sobre la religiosidad del presente, escrito a finales de 1912, principios de 1913, el cual consiste en una conversación entre dos personajes con posturas divergentes, cuyo fondo sería la crítica a la banalización de las luchas sociales despojadas de una inspiración religiosa. Desde entonces, Benjamin criticaba la Ilustración como una suerte de nueva religión del progreso humano. En este diálogo, el personaje del amigo responde que es perfectamente posible renunciar a todos los fines divinos supremos, pues el mundo, la unidad de todo lo múltiple, es la finalidad última. Un sentimiento panteísta de la naturaleza encontrado desde los primeros jonios hasta Spinoza y Goethe. Podríamos suponer que el panteísmo o la divinización de la naturaleza, propuesta por el amigo, sería una vía de liberación de la jerarquía creador-creación, logos-materia. Pero la divinización de lo natural no parece garantizar el fin de la jerarquización, al posibilitar la reintegración del orden político y social como orden natural, lo que conduce a la identificación de ciertos gobernantes con potencias naturales, el rayo, el sol, la luna. Esto es la apoteosis del poder humano, como ocurría en las religiones paganas que alimentaron el culto imperial. Volviendo al relato de los macabeos, lo que Antíoco Epífanes pretendía era, al tiempo que se consagraba como una divinidad a la usanza de Alejandro Magno, despojar a otro pueblo de sus símbolos religiosos y colocar en su lugar la imagen de Zeus olímpico, cosmócrata. A ojos de los judíos, esto no solo suponía una aberración, sino que era simplemente banal, idolátrico. Se trataba del endioseamiento de un ser humano, un intento de suplantar la concepción de un dios trascendente al mundo, es decir, la de un creador irrepresentable. La idea de Zeus, como jerarca suprema del universo, dios del cielo y del trueno, no solo impedía el sometimiento jerárquico de los entes, sino que lo reforzaba. En cambio, la concepción de un dios no identificable con la naturaleza, irrepresentable, no tanto superior como trascendente al mundo, alentaría una modificación de las estructuras sociales intramundanas de dominación. La historia de los macabeos trata de la lucha entre la fe en el Dios verdadero que libera a su pueblo y la idolatría y esclavitud que representan los dioses paganos del imperio. Los macabeos son descritos como sacerdotes guerreros que en una suerte de segunda salida de Egipto y auxiliados por los ángeles desafían la estructura imperial que amenazaba su pequeña provincia dedicada a venerar el nombre del invisible. Según esta referencia, la recuperación del templo que realizan los macabeos y su consagración sería paralela a la recepción de las tablas de la ley por Moisés tras haber destruido los resabios de idolatría. Si la ideología macabea se apoyaba en la resistencia activa, política y militarmente hablando, auxiliada por Dios, es decir, bajo la noción de guerra santa, porque los macabeos son asistidos por ángeles, también encontramos que parte de la población judía comenzaba a entregarse al martirio como una forma de resistencia pasiva. En dos macabeos encontramos aspectos de las creencias y costumbres propias de la época helenística entre algunos grupos de judíos. Sobre todo destaca la creencia en la resurrección, estrechamente ligada a la exaltación del martirio y a la esperanza de retribución en el más allá. Esta creencia tiene su origen en las metáforas proféticas de Isaías, Ezequiel y Daniel, en las que la restauración del pueblo de Israel, tras el exilio en Babilonia, es semejante al levantamiento de los muertos por mano de Dios, capaz de crear el mundo del caos. O, como se me formula más adelante en la traducción griega de Jeremías y en el mismo libro de dos macabeos, desde la nada. Se considera que la fórmula creatio ex nihilo, creación de la nada, surgió durante los años de dominación helenística en Judea. Demuestra un entrecruzamiento entre la fe en un único Dios, omnipotente sobre el caos y el Sheol, de raigambre judía, y la conceptualización típicamente griega de un logos afirmado en la negatividad del vacío. De esta forma, la resurrección como un acto que trae nuevamente a la vida aquello que ya no es, vuelve análogos los términos de creación y redención. La creencia en la resurrección puede relacionarse con la tesis de Benjamin sobre la historia en el sentido de una ruptura escatológica, una interrupción,
que trae al presente la memoria de los vencidos, de aquellos que murieron injustamente. Resucitar desde un sentido materialista podría traducirse como hacer plena la redención en el presente. Benjamin le da significado cuando al comienzo de su ensayo, La vida de los estudiantes, de 1915, se refiere a una forma distinta al tiempo infinito del progreso, un estado final, captado solo como idea abstracta, reino de Dios, revolución, del cual el sentido inmanente de la universidad y los estudiantes sería su metáfora. Así, la restauración del templo, tanto como la resurrección de la comunidad, son términos paralelos en esta antigua narrativa, derivados de la comprensión del acto creador divino como acto redentor. Para Benjamin, la redención encauzada por la juventud viene a plantear una restauración de este estado metafísico supremo, cuya metáfora es la universidad y una resurrección de las generaciones en el ideal de lo nunca experimentado. Ahora bien, paso a exponer una crítica de la ideología macabea desde el mesianismo utópico. El componente crítico del mesianismo utópico es clave, pues desarticula el potencial alienante y mecanicista de la ideología, cualquiera que ésta sea. Luego aclara la diferencia entre utopía e ideología, esta última como punto de partida del totalitarismo. La utopía trata del no lugar en el sentido de su potencial subversivo, orientado hacia la ruptura del orden establecido. La doble ruptura que efectuaron aquellos intelectuales judíos respecto al judaísmo ortodoxo, tanto como al judaísmo liberal asimilatorio, llevó a algunos al sionismo, otros al marxismo y otros más al anarquismo, pero aún ahí impulsaron su propio sentido crítico y divergente, heterodoxo. La función crítica resulta de vital importancia para comprender los relatos bíblicos como textos escritos en un momento dado por autores que obedecían a cierta ideología política. Según el estudio histórico de Shaye Cohen, que se titula De los Macabeos a la Mishnah, el periodo macabeo en Judea duró un siglo, de la revuelta del 164 a.C. a la entrada de los romanos en el 63 a.C. Durante este tiempo, los macabeos aumentaron su poder y prestigio. Comenzaron como rebeldes contra el imperio Seleucida, pero menos de 10 años después de la muerte de Judas Macabeo, su hermano Simón fue nombrado sumo sacerdote por un comunicado del emperador Antíoco Epífanes. Llegado el tiempo de sus sucesores, la llamada dinastía Asmonea, los herederos de los antiguos sacerdotes acabaron siendo reyes, implementaron una política exterior agresiva y se aliaron con los romanos en contra de los Seleucidas e hicieron de Judea un reino poderoso. Su caída se produjo tanto por enemigos externos como internos. Muchos judíos se opusieron a su gobierno, cansados de sus modos autocráticos de gobernar. Pero su fin definitivo se debió a un poder externo que primero lo jugó el rol de amigo y aliado, el Imperio Romano. Tras la conquista de Jerusalén en el 63, de Cristo, el nacionalismo judaico ya no era compatible con una visión imperial, así que los asmoneos fueron desplazados y se implementó una nueva dinastía. La fusión romana-judía llegó a su cúspide con los reinados de Herodes el Grande, 37 a.C., y Herodes Antipas, 4 a.C. al 39 d.C. La pugna entre judíos y paganos se desató una guerra en el año 66, es llamada la Gran Revuelta Judía, y terminó con la conquista de Jerusalén por Tito y la destrucción del Segundo Templo en el año 70. Algunas operaciones pendientes se resolvieron más tarde, como la toma de Masada, y otras revueltas como la del año 115 en Egipto, Chipre y Cirenaica, que provocó una represión y disminución de la judería egipcia. La otra gran revuelta fue la de Bar Kokhba, cuya consecuencia fue la paganización de la ciudad de Jerusalén, reconstruida bajo el nombre de Aelia Capitolina, y el cambio de nombre de Judea a Palestina. Según hemos visto al comienzo, el emperador sirio Antíoco Epífanes decretó el sometimiento de los judíos a las leyes del imperio, no solo económicas y civiles, sino también en el orden de lo religioso. Este derecho que se instaura y defiende a través de la violencia puede ser reconocido bajo el término de violencia mítica que explica Walter Benjamin como fundadora y conservadora de derecho y poder y que se caracteriza por el establecimiento de fronteras tras la paz lograda.
Según leemos en el relato de los Macabeos sobre la ocupación helenística, dice: después del saqueo, las tropas de Epífanes edificaron en la ciudad de David una muralla grande con torres poderosas, situando ahí su ciudadela. Este lugar albergará la guarnición siro-macedonia y a los judíos helenizantes y será una amenaza para el templo situado en el monte Sion. Fin de cita. Esto está en el libro 1 de Macabeos. Las fronteras, señala Benjamin, funcionan con una aplicación tácita que simula una prohibición de transgredirlas de forma igualitaria para ambas partes, pese a que uno sea el dominador y otro el dominado. Los muros generan una ambigua ilusión de equidistancia o equivalencia entre ambos lados del territorio ocupado. El que esta ley no esté escrita manifiesta su fuerza como algo que se perpetúa inevitablemente, su condición de destino. A este derecho perpetuado míticamente mediante la violencia ejercida por los seléucidas, se oponen dos formas de resistencia por parte de la población judía liderada por los macabeos: la revuelta o revolución armada asistida por los ángeles de Dios, o la entrega pasiva mediante el martirio que suscita la otra escena de la escatología y la resurrección. En principio, ambas tendrán relación con lo que entendemos en términos de Benjamin por violencia divina. Cito solamente un pedacito de lo que dice Benjamin. De la misma forma en que Dios y mito se enfrentan en todos los ámbitos, se opone también la violencia divina a la mítica. Son siempre contrarias. En tanto que la violencia mítica es fundadora de derecho, la divina es destructora de derecho. Si la primera establece fronteras, la segunda arrasa con ellas. Si la mítica es culpabilizadora y expiatoria, la divina es redentora. Cuando aquella amenaza, esta golpea. Si aquella es sangrienta, esta otra es letal, aunque incruenta. Fin de cita. Esto está en el presente ensayo famoso, hace una crítica de la violencia. Aquí la pregunta sería: ¿los macabeos son efectivamente los agentes de esta violencia divina opuesta a la violencia mítica del derecho imperial? Hemos supuesto que dentro del texto bíblico los macabeos podrían considerarse como agentes de una violencia divina o mesiánica, una violencia que se revela contra la violencia fundadora y conservadora del derecho de los seleucios. La reparación y dedicación de los santos lugares remite al novum que está en el acto creador, erigido sobre el caos o la nada, paralelo al momento destructivo de Moisés cuando se arroja contra los ídolos. En los textos proféticos los ídolos se equiparan con la nada. Por otra parte, la violencia divina operaría también en el momento de inmolación o martirio, pues remite al novum de la otra escena propiamente escatológica, la resurrección. Ambos momentos serían formas de violencia divina, ya que no intentan fundar un nuevo derecho, sino destruir o renunciar al existente. El acto creador redentor y su consecuencia, el establecimiento de la justicia, sería el contenido principal de la escatología mesiánica. Pero, como apreciamos en el estudio histórico de Shaye Cohen, los macabeos pasaron de ser unos sacerdotes que se rebelaron contra el imperio a una casa sacerdotal sumamente poderosa, autocrática, apoyada por el imperio romano, es decir, de ser agentes del mesianismo utópico, ascendieron a pretensiones de poder imperial. ¿Cómo puede darse esta transmutación? Puede ser que al funcionar como un acto de conquista de lo existente sobre lo no existente, del Dios verdadero sobre los ídolos, la fórmula creadora de cuño helenístico creatio ex nihilo, creación de la nada, traiga consigo la bendición de una voluntad divina no sujeta a las dialécticas del derecho, pero también la posibilidad de un vacío susceptible para la fundación de otro derecho mítico. Si la acción violenta de los macabeos inspira en la violencia divina contra los ídolos, los macabeos surgen como los nuevos agentes de un derecho mediado y sustentado por la violencia mítica, impulsados por el fin de preservarse en dicha soberanía y no por la justicia misma, esto es, por una forma de idolatría, que consiste precisamente en que los seres humanos se adjudiquen derechos divinos. Así lo esclarece Stephanie Graf, aquí presente. Cito: la cesación llevada a cabo por la violencia divina se puede entender como la cesación de la idolatría. Fundamentalmente, la confusión del poder, es decir, la fuerza detrás del derecho con la justicia. Eso está en el artículo Violencia Divina, Lenguaje Divino, de Walter Benjamin y la descentralización de la soberanía, que se publicó en un libro recientemente. Walter Benjamin es la crítica de la violencia, editado por Gustavo Leiva.
El relato de los Macabeos emana su amplio poder ideológico a partir de esta ambigüedad, pues conserva las raíces del gesto mesiánico de la salida o éxodo que empuja al pueblo a rebelarse contra el imperio y la idolatría, pero contiene la, contiene la dinámica de un pseudo-mesianismo que intenta fundar otro derecho, el cual es derrotado por la imposición de un derecho mayor, el romano, en el año 70. Durante la llamada diáspora existente pero intensificada por la destrucción del segundo templo, nació un nuevo tipo de judaísmo y con él una forma de internacionalismo, el judaísmo rabínico. Benjamin, como un rabino laico, según lo describe así el profesor José Luis Villacañas, asume el lenguaje como una vía de resistencia no violenta. Existe la posibilidad de una resolución no violenta de los conflictos, es decir, la conversación. Es ese medio limpio apoyado en lo que llamó cultura del corazón. Sus precondiciones son cortesía, sinceridad, afinidad, amor a la paz, confianza y todo aquello que en este contexto se deje nombrar. Fin de cita. Stephanie Graf propone una analogía entre violencia divina y lenguaje divino en Benjamin, según la cual el límite entre lo humano y lo divino es lo que impide la propagación de la violencia divina, de la violencia mítica, apoyada en la noción de soberanía, y que es paralela a un lenguaje que aspira a capturar la verdad como un poder mundano que se pretende divino, cito a Stephanie Graf. El objetivo es develar con Benjamin cómo evitar la trampa de la soberanía, es decir, cómo abrir espacios de un ejercicio de lo político libres del gobierno soberano y sus pretensiones universales. Para que este ejercicio político distinto a las políticas soberanas pueda abrirse, la soberanía se tiene que exponer como fetiche. La figura de la violencia divina, al asegurar que el lugar de Dios se mantiene desocupado por la política humana, sirve justamente para eso. Hay una idea análoga en el misticismo judío, según la cual, solo cuando todas las combinaciones de las letras posibles se hayan hecho para formar el nombre divino, tendremos una instantánea de la verdad. El hecho de que la vida humana no alcanza para esto, no desmiente la verdad en el mundo, sino solamente enfatiza su no disponibilidad. Al mismo tiempo, revela las pretensiones de la verdad, traducido a lo político, las pretensiones soberanas como falsas. Ahí está el vínculo con la violencia divina, que devela la pretensión de verdad de la violencia mítica como falsa. Fin de cita. Hay que reconocer que la fiesta de Hanukkah, que conmemora la dedicación del templo por los macabeos, alienta no la memoria de los vencidos o de los ausentes, para ello hay otras conmemoraciones, sino la de los vencedores. Con ello implementa una exaltación de la lucha armada que a la postre se ha transformado en una cultura militar al servicio de la soberanía del Estado. Los textos de Benjamin, dedicados a la juventud, nos brindan claves de interpretación del relato de los macabeos en cuanto a la visión mesiánica de la resistencia y la rebeldía hacia el imperio de aquel tiempo. Sin embargo, para una crítica de la violencia nos permite interpretarlo a la luz de una perspectiva crítica que anuncia la realidad actual de un Estado, en realidad de cualquier otro Estado, apoyado en la violencia fundadora del derecho, implícita en sus fronteras y muros, irónicamente impuestos a la antigua Palestina, aquella nomenclatura dada por otra violencia fundadora del derecho del Estado romano. Como rabino laico, Benjamin nos permite apreciar los acontecimientos del pasado en su residencia actual. De otra forma, al estudiar el pasado como mera reliquia, como mistificación de hechos ocurridos, violamos la responsabilidad de lectura que la propia tradición judía nos enseña. Muchas gracias. Pasamos a la última ponencia de la mesa, que está a cargo de Víctor Eduardo Sánchez Luque, y les leo una breve reseña. Es maestro en filosofía política por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis titulada Políticas de la vida dañada, la violencia después de Auschwitz. Su campo de investigación se refiere a las condiciones políticas del siglo XX en relación a las prácticas concentracionarias, la constitución de subjetividades desde la violencia, así como los procesos políticos y culturales de inclusión y exclusión. Actualmente es alumno del doctorado en filosofía política de la UNAM con una tesis sobre violencia y narcotráfico en México. Y el tema que nos va a presentar Víctor es la guerra contra el narcotráfico como dispositivo de los procesos de subjetivación de la sociedad dañada.
Muchas gracias, Víctor. Bienvenido. Bueno, primero que nada, pues agradezco la presentación y, bueno, gracias por estar. Claro. Gracias. Yo, bueno, inicio con un epígrafe de Cristina Rivera Garza. Ya hay demasiados gritos y nadie oye. Se acostumbraron al bullicio. Esto de siempre, que nada pasa, que todo nos está pasando. Cierro el epígrafe. El asentamiento de los imaginarios políticos surgidos por las prácticas en discursos de la guerra contra el narcotráfico constituye una reconfiguración de la sociedad, la cual tiene que adecuarse y adaptarse por necesidad a las formas específicas de violencia que empezaron a esparcirse por todo el país y que terminaron por establecer sus marcos de interpretación específicos. Nuevos modos de convivencia, de trato con el otro, de acercarse al Estado. Incluso lo podemos ver si les llegó el mail este de la cuestión de seguridad en Guanajuato durante este congreso. Ahí se puede ver específicamente ciertos detalles, ¿no?, de estos nuevos imaginarios. No nuevos imaginarios, sino esta reconfiguración de esos imaginarios de convivencia con los espacios, de convivencia con nosotros y de la idea que tenemos los que venimos de fuera de aquí del Estado de cómo está la situación, ¿no? Que obviamente es 80% quizás a través de los medios. Bueno, pues me voy a explicar un poco más adelante. La consideración estructural de los imaginarios tiene como objetivo visibilizar las condiciones epistémicas y sociales que posibilitan y potencian las violencias políticas que se establecen a través de la idea del narcotráfico como racionalidad hegemónica, así como la conformación de relaciones de inclusión-exclusión que son el resultado de la imposición e interiorización de dichas estructuras. El concepto de modelo de Adorno nos servirá de base a proponer una figura encargada de desplazar los conceptos y categorías teóricas al ámbito de la realidad social concreta, sin la intención de hacer violencia a los fenómenos al incrustarlos en un sistema, sino de abrir su historia sedimentada a partir de la tensión dialéctica entre acercamiento y distanciamiento. Dicho modelo es una mediación que temporaliza el fenómeno y que, al rechazar la idea de reconciliación, busca mantener y visibilizar sus contradicciones, a velocidad de Adorno. Son modelos con los que, probando y comprobando, la ratio se acerca a una realidad que rehúsa la ley, pero a lo que el esquema del modelo puede imitar en todo momento, siempre que está diseñado correctamente, que es la duda, ¿no? Si en verdad estos modelos están diseñados de tal forma que nos permitan reflexionar acerca de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? O lo que sucedió, por ejemplo, yo me sigo específico, no olvidé lo dicho al principio, en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, ¿no? O sea, específicamente esos dos sexenios políticos son los en los que se está situada esta ponencia. Dentro del sistema del capitalismo tardío, el conjunto de políticas de administración y gestión de las subjetividades resultan en la constitución de vidas dañadas. Los imaginarios desplegados por la guerra contra el narcotráfico, guerra contra el narcotráfico siempre entre comillas, irradian formas específicas dado el alcance de la violencia ejercida. Las prácticas y discursos que intervienen en el desarrollo de la subjetividad son vastos y su repercusión psicológica es distinta en cada individuo. Tratar de explicar su formación no sería sino reproducir un sistema basado en la racionalidad totalitaria que reduce la experiencia humana en una suerte de receta establecida. De aquí que esta aproximación debe entenderse bajo la constelación conceptual del modelo, que busca señalar el carácter cosificado de ciertos marcos de producción de subjetividades que afectan a los individuos. ¿Qué clase de subjetividad se forma en contextos de violencia? Es una cuestión que tanto la psicología como la sociología han buscado responder por años. La historia de conceptos como trauma o situaciones límite serían buenos ejemplos de ello. La excepcionalidad de una atmósfera que impide la formación de esquemas rutinarios y cuyo sentimiento de seguridad ha sido prácticamente destruido se presenta como experiencias insólitas de los modos de subjetivación. Dado que el contexto de varias ciudades alcanzó niveles de violencia alarmantes dentro de un país que, al menos formalmente, no se encuentra en un conflicto armado declarado, lo acontecido en México engendra una situación límbica entre un contexto bélico y una cotidianidad normal. Por motivos del carácter contingente y azaroso de los procedimientos de las organizaciones del tráfico de drogas, yo no hablo aquí de cárteles, prefiero justamente este concepto de, bueno, esta idea de organizaciones de tráfico de drogas, por lo que explicaré un poco más adelante, que siguiendo los textos de Oswaldo Zavala. La atmósfera que se genera pareciese acercarse a lo que Freud llama luminoso, y aquí cito a Freud,
Pues esto ominoso no es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de antiguo a la vida anímica, solo enajenado de ella por el proceso de represión, se lo cita. Se trata de una extraña familiaridad, ya que la violencia predatoria y cruda sale a la luz en las calles por las cuales solemos transitar, una distorsión o disonancia dentro de lo íntimo que insinúa una presencia terrorífica. En esta atmósfera podemos observar comportamientos particulares desplegados desde los imaginarios de la guerra contra el narcotráfico en el sentido de disponibilidad de la conducta a partir de determinados factores socioeconómicos y culturales, y aquí hablo cito otra vez de Adorno, pero cabe enfatizar una vez más que la personalidad es principalmente un potencial, es más una disponibilidad para la conducta que la conducta misma. Aunque consiste en disposiciones a comportarse de ciertas formas, la conducta que realmente tiene lugar dependerá siempre de la situación objetiva, se recita. El carácter performativo del conjunto violencia imaginario promueve distintos campos de posibilidad en la producción de subjetividades, dentro de los cuales nos enfocaremos en los imaginarios, de lo que voy a llamar subjetividades transgresoras, tomando en cuenta que este proviene de situaciones de vulnerabilidad y precarización, en donde las condiciones de vida apenas pueden sostenerse. La búsqueda por el origen del comportamiento criminal tiende a tener una respuesta bastante peculiar a lo largo de la historia. Racismo, xenofobia, fundamentalismo religioso y clasismo son algunos de los prejuicios que se pueden encontrar como respuesta al interrogante. El criminal, también entre comillas, resalta por ser juzgado principalmente desde los dispositivos morales y judiciales. Su maldad, otra vez entre comillas, puede tener diferentes explicaciones, no necesariamente bien fundadas: ignorancia, alejamiento de Dios, la falta de carácter, e incluso la falta de armonía de su rostro, o de acuerdo con la frenología, por un hundimiento del cráneo. La criminología, que surge como materia independiente en el siglo XIX, casi a la par de la sociología, será un intento de desintegrar todas las variables posibles que influyen en el desarrollo de esta desviación social: los monstruos, los anormales, los desviados y desfigurados, de los que hablará Lombroso y tiempo después Foucault. Para esta investigación hemos preferido utilizar el término de transgresión antes que el de criminal, principalmente porque antes de referirnos a un comportamiento específico delimitado por el discurso del derecho penal y del punitivismo, nos enfocamos en los imaginarios que sostienen y promueven estos modos de subjetividad, así como la instrumentalización de la violencia que forja discursos y prácticas performativas que los refuerzan y establecen como estilos de vida aceptables. Retomamos en cierto sentido el concepto de transgresión de Bataille, dado el vínculo primario que tiene con el concepto de límite. La transgresión no es la destrucción de las prohibiciones, sino un juego de permisividad o actuación sobre lo prohibido. Hablo cita de Bataille. La frecuencia y la regularidad de las transgresiones no invalida la firmeza intangible de la prohibición, de la cual ellas son siempre un complemento esperado, algo así como un movimiento de diástole que completa uno de sístole, o como una explosión que proviene de la comprensión que la precede. Lejos de obedecer a la explosión, la comprensión excita, se recita. Esta modalidad regulada no va hacia el nihilismo o a la transmutación de los valores, sino a una confirmación perversa, entre comillas, de estos, provocada por la anomia sentida ante la realidad precaria, de la imagen normalizada de lo que tendría que ser una buena vida. Los discursos y prácticas de la transgresión se producen desde un proceso de subjetivación anclado en la identificación del individuo con los valores promovidos por cierta idea de masculinidad dominante, como también el reconocimiento social o combinatorio que establece una vida social. Si bien el deporte y la profesionalización de la guerra redujeron la aceptación de la violencia en el espacio público, o al menos ante los ojos de las autoridades, en el ámbito privado la violencia siguió persistiendo de manera más evidente. El politólogo René Jiménez y la socióloga Dalia Reyes mencionan que al menos un tercio de la población mexicana ha sufrido de violencia familiar, tanto en el sentido de forma de violencia infantil o como maltrato por la pareja, lo que nos habla de una relación usual y cotidiana con la idea de que la violencia es una de las maneras en que la autoridad se impone en el sentido de correctivo de conductas, ya sea como una amenaza o como una acción directa. Otra de las formas de normalización de la violencia puede observarse en los contenidos de la industria cultural, ya sea en el cine, televisión, videojuegos, música. Todos estos presentan cuadros en donde la violencia aparece como la forma natural de agencia con el mundo y la sociedad a su alrededor, incluso como la herramienta básica en la resolución de conflictos. Lo anterior se suma al hecho de que la espectacularización de la violencia es un acontecimiento usual en la transmisión de noticias en todos los medios disponibles. Incluso en términos de competencia,
ha intervenido como forma de interacción tanto en programas de concursos, sistemas educativos, recordemos la red, incluso como un pilar fundamental del neoliberalismo. Dicha competencia podría pensarse como una forma de violencia light, amaestrada, supuestamente para no violar ningún código de etiqueta. Con esto no queremos caer en la idea de mono ve, mono hace, o sobre la influencia maligna que tienen los medios para el decente y buen desarrollo de la personalidad, sino que evidenciamos la índole usual y cotidiana con la que nos topamos las representaciones de violencia y sus supuestos valores que esta trae consigo. La gestión de la violencia como forma de movilidad social, de pertenencia y finalmente de sobrevivencia se expresa de manera contundente en aquel dicho de, y hablo cita de, no sé, la sociedad, más vale vivir 5 años como rey que 50 como buey. Es bastante significativo que el buey sea un toro castrado, un animal que suele representar el carácter viril, violento y agresivo, pero al cual se le ha arrebatado tal imagen al borrarlo sexualmente, sumado al hecho de que se utiliza como a cualquier animal de carga, condenado a arrastrar día y noche el arado en el campo. La idea del éxito rápido y fácil, en contraposición a una larga vida de pesado y laborioso trabajo, o un doctorado, que usualmente carece de los medios de movilidad social, es uno de los principales imaginarios de atracción que tiene el narcotráfico, comúnmente concretizado en el imaginario del buchón. Un individuo que presenta un estilo ostentoso en el vestir, en el hablar, en el consumo y en la forma de relacionarse con la sociedad. Una imagen caricaturesca de la figura del rey, del soberano cubierto en oro, que puede tener la vida de los otros en sus manos o al menos jactarse de ello. Los valores de la masculinidad de fuerza, poder y de entrarle de cara al riesgo se conjugan aquí para justificar no solo un rol de género, sino todo un modelo de existencia a seguir, que a la par de su versión socialmente aceptada del emprendedor rico, o sea, el que está bien visto, no es más que una trampa para mantener el sistema en movimiento. Al identificarse con el poder, compensa su debilitamiento como individuo. El imaginario del buchón como aquel individuo que ha logrado triunfar dentro de las organizaciones del tráfico de drogas, en cierto sentido, choca con el carácter desechable de los mismos, utilizados como carne de cañón y que suelen ser asesinados en enfrentamientos o encarcelados antes de que el éxito y la riqueza los alcancen. Sin embargo, no es algo que desconozcan. La trampa es conocida, la muerte y el encierro temprano son tema común de los narcocorridos, y aquí cito a Calibre 50, en la mafia hay dos cosas seguras, o la cárcel o la muerte. Por mala suerte encontré la segunda, y tan solo tenía 17 años, y hablo una cita de Movimiento Alterado, Cárteles Unidos, sus vidas, sus rostros quedan infectados, de muerte y tortura más si son contrarios. La muerte en sus almas ya se ha cobijado, vendieron sus almas por balas del diablo. Cierro cita. La muerte pronta y violenta es articulada como un destino infranqueable, como el precio que les toca pagar por la vida recia que llevaron o que llevarán. Este imaginario de riqueza y poder con el que solemos pensar el fenómeno del narcotráfico es análogo a lo del millonario que reproduce el capitalismo como objetivo a llegar, aunque en estos casos sea solo por un corto periodo de tiempo. Los 5 años como rey despliegan el deseo de identificarse con dichos valores. Aquí hablo una cita de Javier Valdés, él era periodista en Culiacán, asesinado en 2017, si no mal recuerdo, que él hace mucha crónica y entrevista a cientos de personas que han tenido la relación con, bueno, pues, con la cultura culichi, ¿no? Aquí lo abro una cita de a una señora que entrevista en la calle. Hay gente, no dicen los nombres por cuestiones obviamente de seguridad, hay mucha gente en la calle, desmadrosa. Ves que están matando muchos chavos, son morros cagados. Algunos de ellos de 15, 16 años, plebes, plebillos que no saben qué es la vida, que quieren lana, mucha lana, traer esas camionetotas, la pistola de 9 milímetros fajada, el cuerno a un lado, cierro cita. El hiperconsumo que busca obtener distinción social está logrado desde el conocimiento de que de un momento a otro todo puede extinguirse. De ahí la necesidad de vivir al extremo y rápido, desde autos de lujo, fiestas llenas de drogas, alcohol y mujeres, elementos que no solo demostrarán que han logrado algo en la vida, sino que también reafirmarán su rol como, entre comillas, hombres de verdad. Aquí hago una cita de Charles Bowden, sí, Charles Bowden, que hace una entrevista a un supuesto sicario, ¿no? Tú no solamente te haces adicto al dinero, al sexo, al alcohol y a las drogas, sino que llegas al punto de que en verdad te gustan todas esas cosas. Se lo cita. Incluso, bueno, si ven en la frase está extraño, ¿no? Es como de que, bueno, ya lo haces tanto que te llega a gustar, o sea, no hay como una intencionalidad directa de
esto es lo que yo quiero y lo voy a lograr a través de vendiendo droga o traficando, no, sino como que ya está en el contexto, algo que te quedó, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Por eso es como una reafirmación de un supuesto, entre comillas, hasta por poco, ¿no? En el punto anterior pudimos observar cómo la disonancia entre las aspiraciones de vida promovidas por la sociedad de consumo y la posibilidad de acceder a ellas para la mayoría de la población es un factor importante en la construcción del narcotráfico como estilo de vida, dado que este, pensando como criterio de ordenación, logra dotar de sentido a una subjetividad que desde la vulnerabilidad de su pobreza se piensa a sí misma como desechable. Esta producción positiva funciona como mecanismo compensatorio a través de la transgresión, si bien la industria cultural suele funcionar como elemento reconciliador de las faltas sociales, emancipación, justicia, relaciones no mediadas por el principio de intercambio, se podría argumentar que la precarización es tanta que el modelo compensatorio truena, pero dada la existencia de un modelo alternativo de acceso a las aspiraciones de la sociedad de consumo, en lugar de destruir los límites y conformar una nueva sociedad, muchos individuos toman dicha alternativa, es decir, se ve al trabajar para las organizaciones de tráfico de drogas no como la posibilidad de algo distinto, sino que es otra forma del mismo modelo que se empieza a reproducir, capitalismo, ¿no? En todo caso. Es así como los imaginarios emanados del fenómeno del narcotráfico reafirman el propio sistema que estos transgreden, incluso al utilizar una característica usualmente reservada a la esfera de lo íntimo, el reconocimiento dentro de una comunidad. La nación interpretada como comunidad imaginaria, esto es un texto de Benedict Anderson, está establecida a partir de su capacidad de crear vínculos, en contra del hecho de que no existe una relación lógica que permita el reconocimiento y la pertenencia entre los individuos. Curiosamente, donde se puede observar cómo los imaginarios de comunidad tienen consecuencias vinculantes es en el análisis de la coexistencia cercana, tal como son los vecindarios, los barrios, las colonias, donde se puede decir que la relación se implanta a partir de compartir los mismos espacios. Esta cercanía con los otros establece vínculos directos de afectación, que pueden ir desde el cohabitar con vecinos ruidosos, formar grupos de ayuda y cooperación, o hasta la conformación de pandillas. Vínculos que pueden reforzarse dados ciertos acontecimientos que afectan la vida en común. Es aquí donde resalta un fenómeno que choca con la construcción discursiva de las organizaciones de tráfico de drogas como supuestos ejércitos de ocupación provenientes de los afueras, los nuevos bárbaros. Los integrantes de estas organizaciones son parte de ese vínculo, es decir, de alguien tienen que ser vecinos, hijos, compañeros, y siendo que la mayoría de sus participantes provienen de zonas marginadas y o populares, el contacto con dichos individuos es cotidiano, y saben que estos pueden jugar a su favor. Este hacer comunidad, solventando carencias que el Estado tendría que resolver, genera no solo apoyo social, sino una suerte de admiración que, sumado al hecho de que representan cierto éxito social y ostentación de lujo, incluso de respeto o temor, generan su ideal de subjetividad. Al saberse marginado de que los medios y la gente considera como la sociedad aceptable y normal, se genera un sentimiento de abandono, mientras que la pobreza en la que crece y dentro de la cual se desarrolla se lo invisibiliza, discrimina, margina y niega. Dicha forma de subjetividad buscará anclarse a cualquier cosa que lo reafirme. No sé cuánto me quedé. Siete minutitos. La sociedad se estructura a partir de una lógica de dominación. Eso es bastante obvio, se ha dicho aquí en distintas formas, ¿no? En las dos ponencias anteriores, en el Congreso, obviedad, ¿no? Esto se relaciona con nuestro tema, dado que actualmente a la lógica del dominio se le suman los valores de la sociedad de consumo y el principio de intercambio que homogenizan las posibilidades de ser reconocido a partir del poder, de la fama o de la riqueza. La miseria obstruye estos caminos del reconocimiento. Ah, aquí por favor no tomen este concepto como de Hollet. Es completamente como variado. No estoy diciendo que hay que construir una sociedad donde haya mayor reconocimiento. No, lo que se trata es de volar los márgenes del reconocimiento, tal como incluso lo veía Jimmy Butler, ¿no? No se trata de agrandar los espacios donde se pueda convivir de formas distintas, sino no, vamos a destruir esa estructura, porque es justamente lo que permite la violencia en este sentido. Los fines siguen siendo los mismos, pero los medios adquieren la forma de la transgresión, orquestados desde las organizaciones del tráfico de drogas, que se muestran como dispositivos de reconocimiento, camaraderías. Las organizaciones del tráfico de drogas producen vínculos de reconocimiento paralelas a las de la empresa,
bajo valores como la competencia, la producción, la lealtad, que generan procesos de identificación que buscan hacer valer sus estructuras simbólicas, que dotan de sentido, así como las normas, costumbres y rituales propias de dicha línea de trabajo. Interioriza los imaginarios emanados del narcotráfico, sus imágenes, su lenguaje, su comportamiento y los marcos de interpretación con los que se piensa el mundo. Es una interiorización que se engendra en sus miembros. Vuelvo a citar a Calibre 50. Pasaste hambre y tristezas. La mafia ahora es tu familia. Escucha bien lo que te digo. Pondré esta pistola en tus manos. Tú me cuidas, yo te cuido. Me traicionas y te mato. Cierro cita. O cierro narcocorridos. Vínculos íntimos que también se refuerzan a través de la vida recia. Las drogas, el alcohol y las fiestas como rituales de comunión. Esta forma muy particular de religar a los individuos dentro de una comunidad de transgresión brinda a todos sus miembros un sentido y una misión que al cumplirla los valoriza en la organización, sin importar qué tan superflua o pequeña pueda ser su aportación. Aquí abro una cita de Diego Sorno, él es periodista que hace sobre todo investigación en Tamaulipas, sí, Tamaulipas y Sonora, Durango, Chihuahua también. Así. Me contaron la historia de un chico que hacía narcomantas. Nunca había escrito tantas palabras como ahora. Cero cita. Trabajo, familia y hasta religión se inscriben como mecanismos de reconocimiento y afirmación de las subjetividades arrojadas y atraídas hacia el mundo del narcotráfico. La utilización de la miseria y la pobreza como cancelación del futuro es el pilar fundante para crear estas comunidades, donde la violencia cruenta no solo es cotidiana, sino que está dispuesta como herramienta de trabajo y valorada como signo de masculinidad dominante. Conjunto sostenido desde el revés de los imaginarios sociales con los que convivimos usualmente, pero instrumentalizados para el beneficio y bienestar de las organizaciones del tráfico de drogas. Los modelos de subjetivación transgresores nos muestran la lógica predatoria de la sociedad actual, donde la gestión y la administración social ha determinado que una gran mayoría de sujetos tengan que ser sacrificados para el mantenimiento y desarrollo de otros pocos. Observamos y escuchamos los imaginarios que justifican los discursos y prácticas necesarias para que el plan siga su curso y que además se conciba dicha realidad no solo como la única posible, sino como avatar de la libertad y del orden. La vida recia, la valorización social a partir de la violencia y la forma de estos vínculos sociales de pertenencia son constataciones de que para cumplir con las prescripciones culturales de la sociedad de consumo se requiere un ethos transgresor. La movilidad social propagada es alcanzable cuando el arduo trabajo, la dedicación, el prepararse para superar la competencia y tener la creatividad necesaria para innovar, son atravesadas e instrumentalizadas por la violencia, vidas dañadas que pueden quedar fulminadas en tan solo 5 días. Y ya con esto concluyo. La constitución de subjetividades transgresoras como de subjetividades sitiadas, esa no ve, es el otro aspecto de nosotros cómo convivimos a partir de los imaginarios, con estos otros imaginarios, ¿no? Nos habla de una nueva disposición de la vida dañada, un contexto donde la vulnerabilidad es explotada para el beneficio económico de unos cuantos, mientras que quienes sufren dichas violencias tienen que negociar e interiorizar estos mecanismos para encontrar espacios que sean vivibles. Todos lo hemos vivido, ¿no? Esta cuestión de que si un coche con los vidrios polarizados te arrebasa, no toques el claxon. O sea, déjalo, ¿no? Hay una curiosidad de que Culiacán, pues, a partir de la guerra, bueno, estos dispositivos que implementó Calderón, se convirtió en una de las ciudades más pacíficas. ¿En qué sentido? De que dejaron de haber tantos pleitos en antros, en bares, en esta violencia, tiene un nombre específico, esta violencia de calle, o sea, de que te chocan y el conductor baja y se empiezan a dar de madrazos o con los camioneros, disminuyó muchísimo. ¿Por qué? No sabes si la persona a la que chocó, que te chocó o a la que chocaste está armada. Y ni siquiera en el sentido de que, o a lo mejor le pegué a un narco junior o le pegué a un traficante, sino que, a lo mejor es una persona que viene armada porque tiene miedo de que le pase algo, ¿no? O sea, que ve como en un arma la única posibilidad que tiene de defender a su familia de que se hace un ataque. Esto todo es un imaginario, ¿no? O sea, pero justamente a partir de eso tenemos que negociar nuestras vías de existir con estas sociedades. O sea, no sé cuántos de nosotros en verdad hemos topado un narco junior, ¿no? O sea, es como, está más en la idea de, ese amigo de un amigo me dijo que pasó esto.
Los imaginarios desplegados por la guerra contra el narcotráfico reconfiguran estratos sociales como las lógicas capitalistas, los valores desplegados por la sociedad de consumo, los roles de género e incluso las dinámicas de visibilidad e invisibilidad del reconocimiento cultural y político. No es nada nuevo, es simplemente que se configura de otra forma, que se presenta en distintos aspectos, que está resaltando uno, quitando a otro, ¿no? Es capitalismo en forma distinta, ya sea capitalismo gore, como lo llama señor Valencia, ya sea capitalismo post-narco, ¿no? ¿Qué? Capitalismo narcotráfico o narcoeconomics, como lo dice Osvaldo Zavala. Y bueno, hay 20 distintas descripciones de lo mismo. Un nuevo posicionamiento de viejas estructuras de dominación que a partir de discursos y prácticas componen el narcotráfico y su mundo como el significante hegemónico por el cual tienen que pasar la mayoría de nuestros esquemas de pensamiento social y que por lo tanto generan nuevas formas de subjetivación. La vida recia, la vida clausurada, la vida quebrada, todas estas disposiciones de la vida dañada. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos ahora un buen tiempo para preguntas. Yo creo que incluso podríamos pensar unos 40, 45 minutitos para estar lanzando preguntas. Así que abrimos micrófono. No sé si alguien del público quiera lanzar algo por ahí. Hay otro micrófono que les puedo acercar. Si abre una mano, puede para allá. Muchas gracias a todos por sus ponencias, aprendí mucho y especialmente aprendí mucho de ponencia Cosette y la pregunta va para ti. Entonces, a ver si la puedo formular de manera coherente. Si tú hablas de un escenismo utópico, eso sugeriría que hay escenismos no utópicos, ¿no? Entonces, me estaba acordando del ensayo de Schoen, que es seguramente conoces, ¿no?, sobre la idea del mesianismo en el judaísmo, y ahí lo utópico solamente sería un componente de otras dimensiones de sentido del mesianismo. Entonces, digamos, según esa concepción, todos los mesianismos serían utópicos, ¿no? Y ya, te voy a preguntar si tú consigues algún mesianismo no utópico, tal vez también pensando en Rosenzweig y sus distinciones entre el mesianismo judío y el mesianismo cristiano. Bueno, pues, sí, ¿quieres contar más preguntas o vas? Bueno, vamos a contar un poco. Hola, pues muchas gracias. Tengo un montón de cosas, me dejaron así como casi la cabeza volando. Espero ser lo más concreta posible. Para Satrevi, me quedé como pensando igual y seguramente ya lo trabajaste, pero quizá la inquietud que más también me estuvo guiando a lo largo de tu lectura fue si, además de recuperar esta crítica y este análisis que hace Benjamin al uso de la fuerza legítimo por parte del Estado como aquel que monopoliza el uso de la fuerza y la violencia, en este caso con cómo se sucedieron las cosas a partir de la protesta, si también has avanzado o has avanzado allá, si nos da o no nos da esta crítica que hace Benjamin para conceptualizar o comprender la desaparición forzada, porque ya no es desaparición forzada como en los años 60 o 70, ¿no? Eso por una parte, entre un niño, cosas que me gustaría platicar, pero no quiero preguntar, pero tenemos la comida y la cena. Y también, bueno, creo que igual un montón de cosas, pero quizá unas como dos bien. La primera es si habría alguna manera, no sé, tal vez yo esté diciendo cosas que no, de poder recuperar y plantear esta nueva subjetividad que se está configurando, una nueva configuración, en este sentido que lo mencionaste tú, no únicamente a partir quizá de una exacerbación de la figura del bandido, como bien se menciona que tú no hablas de criminal, pero sí de la transgresión, con el Playboy, hablando de la figura de éxito, que también ha sido muy trabajada además a partir de esta onda de los deseos y afectos, etc. Y quizá también con esta nueva figura, bueno, más o menos del emprendedurismo que está así como pasando.
la otra es que si puedes hablar un poco, porque en eso yo me estoy rompiendo la cabeza desde hace un par de años, ¿cómo piensas esto del proceso de subjetivación? Así como que será más. ¿Cómo se toma eso del proceso de subjetivación? Se le pusieron casi, ¿alguien más? Ahorita vengo. Sí, puedes pasar el baño. Sí. Pues si quieres empezar, y ahorita seguro salen otras preguntas. Adelante. ¿Adelante? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero sería como que se alcanzan las categorías que dice el autor para comprender el fenómeno actual de desaparición de personas. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que tiene en su origen algo que puede ser rescatado para una reconstrucción de este tipo de comprensión de los fenómenos. Lo que sí es cierto es que se ha cambiado bastante. En esas ocasiones pareciera ser que cuando se desaparecía alguien en el pasado, pues eventualmente daba uno con él o sabía más o menos qué había pasado. Pero actualmente, y eso pues ya es algo que yo también noté que ha degenerado demasiado, al punto en el que, por ejemplo, allá en Jalisco, desaparece la persona, la descuartizan, la incineran, y es imposible encontrar los restos. Han encontrado pedazos así de alguien y es prácticamente imposible determinar si es o no, y tienen que hacer pues muchos análisis, hay que hacer mucho esfuerzo y una carga burocrática importante. Y en ese caso, bueno, yo pienso que está como que de origen allí formas de entenderlo, pero sí habría como que trabajar en un nuevo edificio conceptual, si se quiere ver de esa forma, para tratar de comprender el fenómeno actual. Por ejemplo, yo considero que estas formas que tiene de manifestación de la violencia en el Estado, que las hace así como en ámbitos bien específicos, ya están como difusas. Porque, por ejemplo, habla de la policía en un ámbito específico, habla del militarismo en un ámbito específico, de la guerra también, pero a la luz de los acontecimientos que se han dado desde el 2006 con Calderón, pues tenemos policías militares, tenemos ejército que es policía, tenemos una Guardia Nacional militarizada, pese a que López Obrador dice que no, tenemos estas figuras de desaparición de personas en su ámbito más brutal, en donde, no sé, antes desaparecía, es lo que decía, desaparecía alguien, y a lo mejor aparecían pedazos, ¿no? Toda la hielera con la cabeza, y ahora ni eso. Entonces, yo creo que de ahí habría que hacer un trabajo, porque como son cosas que están pues más o menos recientes, que tiene como 18 años para acá, que empecé más o menos eso, 17, 18 años, pues está bastante fresco y pues sigue doliendo bastante, como para tener tiempo de reflexionar, pero pues sí parece urgente. Sí, sí. Bueno, yo estoy impresionada porque viniendo para acá, aquí enfrente, en la callecita, se ve que mataron a alguien anoche. O sea, había un charco de sangre, había signos de violencia, entonces estamos muy cerca de esta violencia. Bueno, Stephanie, para responderte, te agradezco tu pregunta, tu comentario. Sí, el mesianismo utópico lo expone Scholem como dentro de tres variantes, los que él habla, ¿no? Las fuerzas utópicas, las fuerzas conservadoras y las fuerzas restauradoras. En este sentido, pues el mesianismo utópico es aquel ideal de lo que nunca ha sucedido, de lo que nunca ha ocurrido. Sí tiene elementos restauracionistas, digamos, hay una imagen, por ejemplo, del reino de Dios o del reino de Israel idealizado, que recoge elementos de una Jerusalén anterior o incluso del paraíso original, pero también introduce nuevos elementos que no estaban, porque evidentemente hay un despliegue histórico, ¿no? Si no hubiera ese despliegue histórico, pues todo sería igual, sino hay un despliegue, un novum, que eso es lo que a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo se da esta idea del novum? Porque de lo nuevo. En la
concepción judía del tiempo, que está en Rosenzweig. Yo la verdad es que no lo he leído así a fondo en Rosenzweig, pero sé que va por ahí el tema del Novum. Me gustaría seguirlo estudiando más en Rosenzweig. Pero bueno, así básicamente dentro de la concepción judía, pues se refiere a esta idea de lo nuevo como algo que implica una ruptura, digamos como resetear el mundo de alguna manera, ese principio de la creación que está implícito en las criaturas y en el mundo, en la historia, y tiene que ver con un vacío, ¿no? Ya después en la mística, pues el Tikkun Olam, la retracción de Dios, el Tzimtzum y luego el espacio para que haya una creación. A mí me interesa porque tiene que ver con, incluso con esto que tiene que ver con el dominio del ser sobre la nada, que está en la concepción también colonial, digamos, que podríamos traducirlo como una concepción colonial, llegar sobre los ídolos que son nada y conquistar la nada, ¿no? Pero sí, hay ya digamos en el contexto de los intelectuales judíos alemanes que menciona Lowy, pues podríamos sí separar un mesianismo utópico de un mesianismo marxista, propiamente, ¿no? El marxianismo marxista como el que cree en la revolución, digamos más apocalíptico, ¿no? El que cree en la revolución como un evento catastrófico que rompe el orden y comienza otro. Y el mesianismo utópico tiene más que ver con el proceso mismo, de desarrollar el mundo mesiánico, el tiempo mesiánico en la historia, ¿no? No romper tan drásticamente. Eso, pues, por ejemplo, lo explica Martin Buber, ¿no? Caminos de Utopía, sería como un exponente del mesianismo utópico. Landauer también sería un exponente de ese mesianismo utópico. Bueno, empiezo por lo fácil. Sobre todo esto, bueno, estos modelos que hay de subjetivación, ¿no? O sea, como tú decías, quizás ahorita el Playboy ya está como muy choteado, quizás, por ahora como ya, bueno, a mi generación, ya obviamente toda esta idea pues era como, bueno, ya está como anacrónica, pero justamente se va reconfigurando, ¿no? Esta idea de que aquí casi no hay nuevo bajo el sol, entre comillas, pero se van adaptando, ¿no? Esta idea de que ya quizás no es el... quizás ya no tenemos esta idea del Playboy como Catrín, pero ya está el del buchón con esta estetización, ¿no? Completa de que el tipo de botas, el tipo de cinturón, sombreros que quizás son casi de 20 mil pesos. Bueno, incluso quizás un Playboy en los 70 no tenía acceso a tales objetos de consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va reconfigurando? Juega mucho con el machismo mexicano. Tenemos esta idea, sobre todo porque hay un texto espléndido de... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Es un investigador del Instituto... Un miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que en el 94 hizo un estudio sobre la mitología del narcotráfico. Ya en el 94, ¿no? Pero tú lo lees y te quedas como de... ¿De qué me está hablando este hombre? O sea, el imaginario, en sus palabras, el mito del narco que teníamos en los 90s, es el del ranchero. Es práctica, bueno, incluso en Sinaloa se les llama a los sierreños, ¿no? ¿Por qué? Porque son gente que viene, está en la sierra, sembrando amapola, sembrando marihuana, y bajan a la civilización, Culiacán. Y pues obviamente, como tienen dinero, van a bares, se muestran muy con esta idea de yo soy un macho de campo, ¿no? O sea, yo siembro la tierra, yo vengo armado, los policías no me hacen nada. Y que puedes jugar un poco con esa idea de que, bueno, ahorita ya quizás no está tan presente esta idea del ranchero, pero ya está más en un sentido como igual esta postura del gran macho mexicano, ¿no? O sea, reconfigurado,
en esta idea de que, bueno, las cadenotas, que vienen casi más de la influencia del rap, o sea, más una cuestión estadounidense, pero pues cómo se van moldeando, ¿no? Otra sería justamente el emprendedor, ¿no? Esta figura, bueno, esta idea totalmente idiota de mentalidad de tiburón, ¿no? No, de que tú como un competidor dentro del capitalismo tienes que destruir a la competencia, tienes que ser desalmado, cruel, no, importa, no tienes que tener como tacto, ¿no? Es como, no, si está mal, dicen en la cara, hay varios programas sobre esto en la televisión nacional. Y justamente dices, ¿quién es un emprendedor? Ahí está el chavito vendiendo droga en la esquina. Está con ese discurso completamente interiorizado de que no soy nada si no tengo dinero, de la única forma que puedo tener respeto de la comunidad es si a lo mejor vengo armado o tengo ni siquiera una pistola, sino que traigo una navaja. ¿Por qué? Porque si tú me haces algo o te me ves feo, yo te puedo no navajear, porque no, esta imagen de la violencia no es necesariamente la violencia directa, sino la posibilidad de la violencia. Esto es completamente Hobbes. De que incluso pues, esa idea de... Tiene un nombre, este movimiento que haces como de vaquero para desenfundar, pero nada más muestras el arma, ¿no? Ya sea la pistola, ya sea la navaja. Esa era una pistola de juguete. Pero está esta idea de que mi relación... Como la forma que tengo... El arma como mediación con los otros. No en el sentido de que ah, voy a andar disparando a la gente, a la bestia, sino no, de que a partir de esto que traigo en... cintura, puedo conseguir respeto, puedo conseguir admiración, ¿no? Creo que incluso quizás aquí lo estoy exagerando mucho, pero es parte de Adorno, esta idea de que, bueno, la forma que tengo de que me consideren una persona con derechos, con dignidad humana en sentido renacentista, es esto, ¿no? O sea, yo mostrarme buchonamente, yo haciéndome valer con mis compañeros, con mis amigos, así, ah, yo soy el que le entro a todo, y bla, bla, bla. Entonces hay como justamente una comparación. Digo, hay un texto de Sayak Valencia, que en el capitalismo, ella habla justamente de sujetos endriagos, que ya son directamente eso, ¿no? Que dice, bueno, toda esta lógica del emprendedor, traducida a un contexto fronterizo de tercer mundo, como es Tijuana, como es Ciudad Juárez, resulta en esta gente que utiliza formas cruentas de violencia, ¿no? Porque ella sí habla ya de realidades, o sea, habla de casos específicos, yo me voy a los imaginarios, ¿no? O sea, es muy distinto. De hecho, hay una parte que ya no la leí, pero es justamente una comparación de, bueno, ¿por qué yo no uso el sujeto endriago? Porque, bueno, así es un modelo de subjetividad directo. Ahora, ¿qué es un modelo de subjetividad? Eso es el problema. O sea, diría que bueno, está la historia de la sexualidad uno de Foucault, que es quizás lo que está un poco en el fondo. Está un poco esta idea del concepto de personalidad de Adorno, que me gusta mucho porque no es una receta. No es de que, ah, tenemos gente pobre, tenemos gente marginalizada. Tenemos un contexto de pobreza, tenemos un contexto de marginalización, tenemos un contexto de abandono de figura paterna. Ah, resultado narquillo, ¿no? Dices, no, o sea, está la posibilidad, es una potencia, pero que puede ser que a lo mejor esa persona salga, no sé, arquitecto, abogado, o incluso que ponga su tiendita, ¿no? O sea, no es como condición necesaria de, es una posibilidad. Y aquí lo interesante también de ese concepto es que es una, como un collage entre Foucault, Butler, Adorno, sería de que lo que está haciendo son marcos. O sea, justamente no te estoy dando como una vía directa a esto, a X, Y, Z, pero no te puedes salir de eso. O sea, te doy caminos, yo lo pavimento, tú lo sigues. No estoy ahí como una figura divina, diciéndote, tienes que hacer esto, pero está la posibilidad y date, ¿no? O sea, son como más potencias que se pueden concretizar o no se pueden. O se pueden concretizar de formas muy diversas que no hemos pensado. O sea, también quizás está la posibilidad de lo nuevo, ¿no? De que no es un... Por más que se quiera el capitalismo, por más que el capitalismo quiera, no es un sistema total. Quizás suena muy Leonard Cohen, tiene grietas, tiene espacios vacíos, tiene ausencias, tiene un resto, ¿no? Y quizás uno diría, en ese resto se puede jugar. Entonces ya, ¿sabes qué? No sé cómo jugar esto, ¿no? O sea, ya eso es, dependió de muchos factores.
Yo quisiera lanzar un par de preguntas, pero antes quisiera saber si alguien más quiere agregar. Sí, alguien más. Gracias, buenos días. Igual a Víctor, con relación a su última respuesta, con la pregunta que te hacía, son dos preguntas muy básicas. ¿Qué tanto se ha aprovechado precisamente esta violencia o el narcotráfico mismo de este gusto que parece natural en el ser humano por la transgresión? Porque justo tú manejabas ese concepto, o sea, no es el criminal, es la transgresión. Pero los seres humanos tenemos como ese gusto, ¿no? Siempre queremos ser el malo, digo, a todos nos emocionaba cuando veían la guerra de las galaxias, más Darth Vader que los Jedi, ¿no? Y eso indica muchísimo en cierta medida. Y en segundo lugar, precisamente con la pregunta del emprendedor, ¿no? Del emprendedor, hay los famosos punteros de Sinaloa que matan con una punta, matan por 200 pesos. ¿Qué tipo de emprendeduría podría haber ahí, ¿no? De emprendimiento, más bien. Matar por 200 pesos, vaya, ya es tan radical la violencia que se genera precisamente por este capitalismo tranza, que matas por 200 pesos, o sea, la vida de un ser humano vale 200 pesos, ¿no? Esa sería. A lo mejor es un pésimo chiste, ¿no? Pero vemos quiénes damos clase por 90, ¿no? No, 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 diferencia entre formar vidas y quitarles. Luego es que luego las universidades tampoco, pero bueno. Que no puedo dejar de notar la preciosa pintura que nos dejaron ahí de fondo, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres, de verdad fue muy interesante. Satriani, me interesa mucho que, como decían acá, otra pregunta, ¿cómo se puede pensar la desaparición desde Benjamin? Bueno, ya dijiste algo. Pero en la parte final, creo, de tu exposición mencionabas de que como que al sistema ya, o sea, no le importaban ni las muertes, ni las desapariciones, obviamente, ni el exterminio, porque se trataba de una explotación sobre el territorio más que sobre las, digamos, como antes, ¿no? Sobre la fuerza de trabajo. Pero, ¿una excluye a la otra o será que son las dos, ¿no? O sea, hay una excedencia también de fuerza de trabajo o de personas, digamos, pero que también se requieren tanto para cuestiones de seguridad y explotación del territorio, violencia, etc. Bueno, ese también es para ti. Y luego para Cosette, igual muchas gracias por la presentación muy interesante. Me interesaba esta parte cuando hablabas del diálogo temprano de Benjamin, que yo no lo conozco, entre como un espinocista, ¿no? De aquel como panteísta y del religioso en el contexto de una revolución, y que Benjamin, bueno, eso te entendí, de que una revolución despojada de lo religioso, pues como que no le checaba, y eso conectado con lo que mencionaste al final de los Macabeos, de un por qué si comenzaron siendo como esta violencia divina, esta rebeldía, terminaron siendo digamos como los agentes de un poder imperial, ¿no? O sea, y como decía Deleuze, lo que le pasa a toda revolución, ¿no? Que termina siendo aquello contra lo que luchó, ¿no? Aunque Deleuze dice, bueno, ese es un pensamiento de tontos, ¿no? O sea, lo que importa es el devenir revolucionario, bueno, pero eso ya es otra cosa. Hablaste de un pseudo-mesianismo, entonces sí habría un mesianismo revolucionario, ¿en qué consistiría? ¿Que no deviniera justamente en esta tradición, digamos, a su manifestación primera? Y con Víctor, pues también igual un chorro de notas aquí que tengo. Pero hablabas de la transgresión, y de que hablabas de que no te gustaría pensarlo como criminal, sino justamente como este transgresor, pero que finalmente no rompía, ¿no? Y que volvía a ser un ciclo de neoliberalismo, del capitalismo, y que de lo que se trataría sería como que romper, ¿no? Para entrar en otra situación que no fuera la misma violencia. Y yo me acuerdo de un texto justamente de Diego Sorno, no recuerdo exactamente cuál, en donde está analizando igual la violencia de las pandillas en Brasil, y me llama mucho la atención ahí que, entrevistando a alguien allá en Brasil, dice que es que esta es la revolución pero sin filósofos, o sea, estos pandilleros son como que una violencia sin ton ni son, ¿no?
Y esto va a cuenta porque tú pensarías que el narco o el sicario, el buchón, tendría posibilidad o apelarías tú a que se transformara en un rebelde, en un revolucionario, ¿verías tú esa posibilidad? Justo con estas preguntas que han hecho, yo solo les quería compartir que el día de ayer en la mesa de estética, en la primera, hubo una ponencia, se llamaba Gonzalo, fue justamente sobre archivos de desaparecidos, y ahí estuvieron formulando una conceptualización, bueno, formuló una conceptualización bastante útil, creo, para entender el fenómeno de desaparecidos, que lo mencionaba como un intersticio entre necropolítica y biopolítica, que justo creo que ahí hay un camino como interesante de diálogo que tal vez les interesaría también. Bueno, para no robarle más tiempo, yo me como mis preguntas, pero sí quería como echar dos comentarios rápido, nada más como, espero que como provocación y como estímulo. Quería agradecerle a Satriani porque ayer yo estaba terminando, durante el brindis, que me ocurrió un montón, un poemario de una chica de Guadalajara que se llama Mónica Licea, no sé si la conoces, y tiene un poemario que se llama Hermano, que... Sí, no lo lean si quieren estar tranquiles en la vida. Y les leo dos líneas para contradecir la recomendación. A veces estar vivo exige una violencia, recoge lo que queda y sale ahí. Y luego quería leerles otro poemita de Constantino Cavafis, porque me parece que en las tres ponencias ahí apareció como de rebote la noción de la barbarie. Y Constantino Cavafis tiene un poemita que se llama Esperando a los bárbaros. Les leo solo el final. Dado que también el colega hablaba de estética, creo que un poco de poesía nos puede ayudar con el llanto. ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? ¿Qué graves se han vuelto los rostros? ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras contando que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente al fin y al cabo era una solución. Y creo que tiene que ver mucho con parte de la pregunta que se hace aquí. Y luego, nada más una cuestión. Yo no sé si la figura del Playboy esté tan en decadencia, man, si piensas en los Crypto Brothers. El Crypto Brother creo que renueva un poco esta noción. Y el Crypto Brother tiene actualizaciones latinoamericanas bien interesantes. Dado que estamos en Guanajuato, estaría interesantísimo que incluyeras en tus citas de narcocorridos algo de Danny Flow. Danny Flow es así una representación... Bueno, nada, lo dejo ahí. Y tal vez también valdría la pena pensar por qué Joaquín Phoenix considera que es necesario ir a un concierto de Peso Pluma y por qué Maneskin, cuando se presenta en México, canta un cover de Peso Pluma. Maneskin coverió a Peso Pluma. Entonces, nada, esos eran los comentarios, un poco para estimular. Adelante, diviértanse. Lo voy a tratar de hacer breve para no probar. Bueno, primero, lo de la transgresión, ¿no? O sea, como si se aprovecha las organizaciones de tráfico de drogas sobre este gusto, sobre como saltarse la ley, yo diría que sí, ¿no? O sea, que es justamente parte del atractivo, de la seducción que se genera de que, mira, tú vas a poder salirte con la tuya, ¿no? Que es lo curioso, es como que lo que te vende, tú vas a ser tu propio jefe. Bueno, hay algo que no dije aquí, es que justamente la figura del buchón se puede interpretar como campaña de marketing. Tú le das a un chavito que nació en marginado, que nació en la sierra, creció en un pueblito o en los suburbios, y le empiezas a dar dinero, le das una camioneta de esas enormes, con buen sistema de audio, porque obviamente tiene que llamar mucho la atención, y obviamente es esa idea de que yo quiero ser como él, ¿no? Que no necesariamente la lógica es buena o mala, no estoy en términos morales aquí, sino que se utiliza esa atracción por la transgresión, ¿no? De incluso transgredir la propia sociedad, entre comillas, en el sentido de que, ah, mira, a mí un policía nunca me va a parar porque me pasé un alto, ¿no? Que traigo esta camioneta. O mis amigos me van a ver más porque, pues, obviamente, traigo este fajo de billetes. O sea, siempre va a haber una campaña de seducción. Hay un artista, ay, no creo si del DF, Margones. Teresa Margoles, ¿no? Sí, que justamente hizo como anuncios de, bueno, cómo se
vendría a estrenar con televisión, ¿no? O sea, justamente haciendo una campaña publicitaria de transgrede, ¿no? Y aparte es como, bueno, vamos a ver en televisión, así de, tú puedes transgredir, únete a nosotros, ¿no? Casi a lo Join the Army, o únete. Aquí lo curioso, y con, para combinar con las otras dos ponencias, Benjamin diría que la policía hace lo mismo. La policía como estructura, si bien es orden, prestigio, tal, un policía es una institución que rompe, que viola el orden para imponerlo. Y justamente, bueno, nosotros conocemos aquí, bueno, en el imaginario, justamente cómo actúa la policía mexicana, y te juega un poco eso, es como de, bueno, le estás dando a una persona que quizás en su vida, Adorno diría, tiene un yo debilitado, o sea, de que quizás no se pudo educar o quizás tuvo problemas de violencia familiar, y le estás dando un arma con el cual obviamente se va a presentar a la sociedad, ¿no? Y con un uniforme, que también es como el carácter visual es muy importante, ¿no? Entonces, incluso quizás no tanto como las organizaciones del tráfico de drogas, pero la policía tiene esa misma idea de tú puedes transgredir con placa. Entonces, ahí se jugaría, ¿no? ¿Qué sigue? Lo de los punteros, ¿no? Ahí lo curioso sería preguntarnos, sería casos muy específicos, si el puntero lo hace por los 200 pesos, en el sentido de que necesita 200 pesos para, no sé, un cartón o algo, o lo hace porque justamente matar a alguien le va a dar como más puntos dentro del grupito de amigos, o le va a satisfacer, incluso tiene como el morbo, ¿no? De que, bueno, yo sí quiero entrar a estas organizaciones, tengo que mostrar mi valía, tengo que ser hombre y matar a alguien. Quizás los 200 pesos nada más es simbólico en el sentido de tener algo por tener algo, como lo que pagan a los profesores, quizás también. Entonces es un juego raro, ¿no? Que digas, bueno, sí, la vida humana vale hasta quizás menos de 200 pesos, pero es lo terrorífico, no le quita lo terrorífico, en el sentido de, no, lo podría hacer por 10 pesos, pero quiere entrarle a esta organización o quiere crecerse frente a su pandilla, a su grupito, ¿no? O sea, no creo que nada más sea un interés económico, y creo que hay un problema justamente con las medidas estratégicas de la lucha contra las drogas, de que también lo piensan que solo es económico. No, hay un problema psicológico, sociológico, no sé si ontológico, pero ya uno más, ¿no? Y ya para terminar, lo del narco y el rebelde, si ¿sí es posible que organizaciones de tráfico de drogas se conviertan en sujetos revolucionarios? Está el caso de Colombia, que justamente cierta forma de guerrilla se empezó a conseguir dinero a partir del tráfico. También hay varios estudiosos que dicen que no, que fue la propaganda que dio justamente el gobierno colombiano para, obviamente, miren, no son guerrilleros, no buscan mejorar la sociedad, sino nada, solo quieren dinero, ¿no? Solo están explotando estas regiones. Entonces, es un juego muy extraño. Aquí quizás lo que, y siguiendo lo que mencionó Daniel, esta idea de que, bueno, quizás en cierto sentido, porque hay, lo quieras o no, y esto suena quizás un poco fuerte, pero no hay revolución sin armas. O sea, ahí sí yo creo que en una revolución social va a ser una revolución armada. Y lo peor es que si tú quieres, a lo mejor sí, nosotros vamos a tener cuernos de chivo y, no sé, pistolas de 9 milímetros. Sí, pero los otros tienen tanques. Es lo que Adorno diría, de, bueno, tú si quieres cambiar el sistema, puedes hacer tu trinchera. Ellos tienen bombas atómicas. O sea, hay un duelo ahí extrañísimo, ¿no? De que, ¿esa es la posibilidad? Sí, porque en potencia puede haber. O sea, no creo que si te unes a una organización de tráfico de drogas, ya estás siempre en ese camino, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, pero lo veo... Sería interesante de saber, ¿no? Y bueno, creo que respondí todo. Sigo con la pregunta de... ¿Cómo te llamas? David. Respecto a si hay un mesianismo auténtico, es curioso que lo preguntes, porque sí, en efecto, parte de este trabajo que estaba desarrollando, pues tiene que ver con esa posibilidad de
pues, de cómo eso, ¿no? Una revuelta se convierte en algo que aspira al poder y al derecho, a fundar un nuevo derecho. Y al respecto, pues hay un artículo que ahora yo mencioné, de Peter Bohanic, que está en la Acta Poética, no me acuerdo cómo se titula, sobre la figura de Coraj o de Coré en Benjamin, que también Stephanie lo toma, lo refieres en tu libro, sobre ese pseudo-mesianismo y con por qué es castigado por Dios, digamos, o bueno, es eliminado por Dios ese pseudo-mesianismo de la tribu de Coraj o de Coré que aparece en Éxodo, cuando se oponen a la dirigencia de Moisés y Aarón, y cómo Dios los elimina de la faz de la tierra. O sea, hay un incendio que acaba con ellos, como una intervención divina, digamos. Pero bueno, lo importante ahí es lo simbólico, de por qué estos levitas, sacerdotes también, querían aspirar a lo mismo, al poder de Moisés y Aarón, básicamente, ¿no? O sea, finalmente creo que la clave nos las da justamente Stephanie, a mí me ayudó mucho tu texto, sobre todo el último, en el sentido de que la cuestión central es la idolatría. O sea, ¿quién quiere sustituir esa soberanía, ese poder divino, que al final es el poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Ya de eso estamos hablando aquí, o sea, bueno, del tema de tener el control sobre la vida y la muerte, de transgredir el primer mandamiento, no matarás. ¿Por qué a Caín no se le venga? Porque él mata a su hermano, es el primer asesino en la historia bíblica. Él mata a su hermano y dice Dios, no se le va a vengar a Caín. ¿Por qué? Porque quien se vengue de Caín, pues va a entrar en ese ciclo de violencia, ¿no? Entonces, eso solo le corresponde a Dios, esa prerrogativa de la vida sobre la muerte. Es el Dios simbólico, pero finalmente los seres humanos, cuando se adjudican ese derecho, que es todo el sistema penitenciario, todo lo que estamos aquí observando, como la ley misma es criminal, pues está sustituyendo el papel de Dios, ¿no? Y es un pseudo-mesianismo. Como en estos movimientos, pues se da eso. Sí, a mí, por ejemplo, en el tema del EZLN también me interesó el tema mesiánico, el aspecto mesiánico, por ejemplo. Y bueno, estuve leyendo comunicados de Marcos y en alguno de esos decía él que él no aspiraba al poder, que él no era un revolucionario sino un rebelde, o sea, más bien tratar de romper el orden o de salir del orden establecido, pero no aspirar a fundar un nuevo derecho, un nuevo orden, ¿no? Pues sí, es algo así que me parece interesante. Gracias. Bueno, en el caso de también de la pregunta que hizo el compañero que está aquí, con respecto a lo que tiene que ver con este asunto de si una cosa y la otra están relacionadas, pues tiene que ver con la explotación de los recursos y el hecho de que nosotros también, o sea, que se haya trasladado a la fuerza de trabajo, o sea, que ya no sea la explotación directa de la fuerza de trabajo, sino de eso. Yo sabía que iba a ser como que un tanto problemático la forma en la que lo redacté, porque hasta a mí me hizo como que ruido, pero a lo que yo me refería es que la fuerza laboral ya es parte de ese, ¿cómo se llama? De esos recursos que hay que explotar. O sea, ya no se tiene esta visión anterior acerca de la dignidad del trabajo, de este asunto de lo sagrado que puede llegar a ser el cuerpo humano, sino que ahora también es parte de, o sea, ya se puede disponer de los cuerpos como si fuéramos cosas, así tal cual. Es este asunto de la desacralización del cuerpo que está muy relacionada con los temas del capitalismo que estaban mencionando y que es también un texto de apoyo en mis investigaciones sobre el fenómeno. Entonces es eso, o sea, ya no nada más se explota directamente la tierra o los recursos o lo que ella nos da, sino que nosotros mismos somos pues objeto de esa explotación, somos desechables. Si alguno de nosotros trabajamos, no sé, supongamos en una
pues en un, no sé, en un Oxxo y llega alguien, nos asalta y nos mata, evidentemente de inmediato van a llegar a reemplazarnos, y así cualquier otro trabajo. ¿Por qué? Pues porque somos ya otra pieza desechable que puede ser objeto de todo tipo de vejaciones amparadas por el derecho que está sustentado en el mercado. O sea, ya somos objeto de ellos. Ya no es nada más la prostitución o cuestiones así, sino que ahora pues, se puede traficar con partes de nosotros, se puede traficar con nuestra propia vida, o incluso también para destruirla. Por eso que decían, hay personas que reciben muy poco dinero para matarnos, o no sé yo. Es un caso pues, bastante ilustrativo y feo. Yo tuve un alumno que era policía y a él le daban dinero porque trabajaba para el crimen organizado, le daban dinero para mutilar personas. Dicen, ah, mira, me molestó el vecino, pues te doy tanto, ve y corta una oreja y tráemela. Y grababan el video del proceso. O cuando graban los videos de los perros comiéndose a las personas vivas, precisamente para mandar un mensaje, y ahí hay motivos económicos también, ¿no? No, bueno, hay personas que lo hacen gratis, pero fundamentalmente está allí el asunto. O sea, le envían un mensaje y ese mensaje pues está pagado. Pues publicidad también. No sé, bueno, aprovechando también lo de la lectura del poema. Sí, conozco a Mónica Licea. Y bueno, también quiero aprovechar para invitarlos que va a haber una actividad que organiza la librería de la Universidad de Guanajuato, la que está aquí al lado de las escaleras. Yo también escribo poesía y vamos a hacer una actividad ya por la tarde el día de hoy. Están invitados. A partir de las 6, pero se va a extender. Perfecto. Creo que tenemos un último comentario por acá. Sí, queda tiempo. Sí. Hola, pues muchas gracias por las ponencias. Yo he estado por aquí de paso y me metí y pues me quedaban muchas cosas así dando vueltas. Me quedó esta idea de que hablabas, Víctor, de las subjetividades transgresoras, algo así creo que lo llamaste, y me despertó muchas cosas tu texto, porque yo crecí en Sonora hasta los 21 años, entonces como que siento que sí me tocó vivir, como estar envuelto de esa forma de consumo que es el narco de alguna manera, ¿no? Como que recuerdo que hacía compas, les decíamos, ah, se voy a chiquinarco, ¿no? Cosas así, ahí como termino. Y pensaba como, quería preguntarte si tú pensabas que hay subjetividades transgresoras que de alguna manera, no sé, es que pensaba que como en esta idea del narco, como medio rebelde fuera de la ley, a la vez que escuchaba tu texto pensaba que estaba como muy, como que era una figura que los medios de alguna manera reconciliaban, ¿no? Como que hay mucho parecido como con el emprendedor, ¿no? Como este modelo capitalista y el narco, como de, ah, tienes que ser chingón, cierto sacrificio para tener logros, y al final pienso que es como un elemento criminal que está como de alguna manera aceptado, ¿no? Es una forma de consumo por los medios, la música, incluso como muy parecido, siento, al modelo capitalista, ¿no? Y en un momento de tu texto hablabas del elemento criminal. Al buscar un elemento criminal, creo que traía implicaciones como racistas, ¿no? O como de, sí, como de la apariencia física o de como una, no sé, elitista, ¿no? También. Y bueno, recuerdo una anécdota que me contaba mi papá, que mi papá trabaja con jóvenes como que cometen delitos pero no son mayores de edad, entonces tienen que llevar un proceso ahí de pláticas y tal. Y había un chavo que le decían en cuchara después, pero que era un morro que era, decía que era muy bien portado, que hablaba así como pues muy bien y muy seguro de sí mismo y muy buenos modales y vestía muy bien y tenía una casa muy chida. Y después pues se enteraron que le decían cucharas porque torturaba, así mataba y sacaba con cuchara los ojos de personas, estaba así metido como en cosas del narco.
y no sé, se me hace como muy fuerte, ¿no? Esa imagen de que el narco en algunas partes está muy glorificado, ¿no? Hasta cierto, pues sí, no sé, como que el Chapo y estos también como, o los narcos que entregan despensas y tal. Y pensaba que a lo mejor no es tanto un elemento transgresor, ¿no? Como, sino que más bien ya está aceptado y de alguna forma, pues, hecho un producto de consumo, ¿no? Para la sociedad. Y si esto dentro de estas subjetividades transgresoras, bueno, tal vez esas son dos preguntas. Si pensabas que la relación de los medios o del Estado como con esta figura del narcotráfico ya tiene como esta reconciliación o esta, no sé si paralelismo con el emprendedor, el capitalismo y la mente del tiburón, y si hay otras subjetividades transgresoras a lo mejor que no que tal vez sí tienen más potencia, ¿no? Como dentro de la revolución o de la figura del rebelde. ¿Cierras tú? ¿Ah? ¿Cierras? Sí, por favor. Bueno, aquí nada más el concepto de transgresión que yo uso es el de Bataille, ¿no? Que justamente dice, es que la transgresión no es romper el límite, porque si ya no hay límite ya no puedes transgredir, ¿no? Es un juego de... Bueno, de los Simpsons, que sabes de que, ah, yo paso una frontera, pero regreso. Paso, regreso, ¿no? Entonces esta idea de que si ya no está esa frontera, si ya no está esa línea de delimitación, ya no puedes transgredir, porque pues no hay qué transgredir, ¿no? Es esta idea de Dostoyevsky de que si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? O sea, como que... Entonces, Bataille lo que hace para no caer como en extremismos es de que... Es que si no hubiera ley, no hubiera transgresores, porque no hay qué, ¿no? El transgresor no trata de romperlo, sino de jugar con él. O sea, yo de repente robo algo, o yo mato a alguien, y de repente puedo ser como un miembro óptimo, funcional de la sociedad, ¿no? O sea, no es exactamente alguien que quiera destruir el mundo, quiera quemarlo, sino, no, ¿no? ¿Por qué voy a quemar el mundo si el mundo me está dando dinero, ¿no? O sea, matando, vendiendo droga o traficando droga, mejor dicho. Entonces, no quiero cambiar el mundo, sino que estoy entrando al mundo a partir de estos modos de subjetividad, ¿no? Por eso, como también, ya no lo dije porque lo tuve que quitar, media ponencia está afuera. Justamente esta idea de que quitarla, poner como un sujeto transgresor en esta idea de que es alguien más que está dentro y fuera, dentro y fuera, dentro y fuera, ayuda, según yo, a quitar la idea del Estado de que los narcos son bárbaros, de que es un ejército exterior que nos viene a conquistar. Buscando la soberanía, conquistar la soberanía, que es el discurso calderonista. O sea, el discurso cubano contra la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón era necesitamos recuperar la soberanía. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, el narcotráfico, como se llamaba en esa época, como, no, nos está quitando. Y es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás cobrando impuestos? Y yo, sí, también el narcotráfico quizás está comprando extorsión, pero tú me sigues también cobrando impuestos. O sea, no hay una lucha por soberanía. Ese es un discurso que se ha generado por parte del Estado, porque ¿qué utilizas para salvaguardar tu soberanía o quitársela a alguien más? El ejército. Justamente lo militar implica la defensa de la patria, ¿no? Entonces, justamente, ahí está, es un dispositivo en ese sentido de que si yo estoy diciendo que el narcotráfico, entre comillas, me está quitando plazas, me está quitando ciudades, pueblos, tengo justamente la justificación legal, legítima ya aquí, ¿quién sabe? Pero yo diría que no, para mandarte al ejército, ¿no? Que recordemos, que esto es muy necesario recordar, el ejército es una institución que está creada justamente para problemas externos, no está habilitada para estar dentro de las ciudades, no está habilitada para trabajar cuestiones policíacas. Hace unos años salió un artículo del Colmex de que
el ejército mexicano tiene la tasa más alta entre todas las policías, que no va a ser una policía, de fuerza letal. O sea, usualmente en los conflictos sociales hay más heridos que muertos. Aquí estamos al revés. El número de heridos es menor al número de muertos. Eso es como de, oigan, esto es una excepcionalidad histórica. Ahí jugaríamos con Benjamin de nuevo, de que la excepción es la norma, ¿no? Y bueno, creo que eso me callo. Y pues muchas gracias a todos por preguntarse. Tenemos aquí a los ponentes de la próxima mesa y a Víctor, que va a estar el moderador. Si concurrimos todos, tomamos 5 minutos de y volvemos.